La dermatóloga Tania Teller dijo que algunas personas que están utilizando mascarillas les está provocando efectos con la aparición de acné, por lo que brindó tips para buscar cómo reducir dicha enfermedad. El acné es un acné de tipo mecánico o friccional. Recordemos que con esto de la pandemia, andar mascarilla realmente va a favorecer nuestra salud a pesar de que nos pueda dar acné, entonces es importante siempre usarla. ¿Por qué pasa esto? Primero por la oclusión, andamos mucho tiempo ocluida esa parte del rostro que los poros tienden a taparse y recordemos que nosotros convivimos con virus y bacterias en nuestra piel regularmente y ahora al andar cubierto o obstruyendo esos poros, estos tienden a propagarse más. También es importante algunos tips que debemos de hacer para evitar realmente que este acné por mascarilla empeore y uno de ellos es lavarnos la cara 2 veces al día con un jabón suave, un jabón neutro. Yo siempre les he recomendado a los pacientes que si no tienen un jabón especial para su rostro, pues que lo hagan con un jabón de niño y eviten los tratamientos convencionales para el acné. Al inicio de la pandemia, muchos pacientes con acné siguieron usando sus tratamientos regulares que eran a base de ácidos y estos tienden más a irritar la piel. Entonces, aparte de la fricción que da la mascarilla, la alteración que dan estos tipos de tratamiento que están indicados para el acné, pero por la oclusión de estas tienden a empeorarlo. Lo otro también es evitar los aceites. A veces nosotros usamos aceite porque nos vemos muy reseca la piel y esto tiende a volverlo más oleoso y empeorar el problema. Entonces, tal vez cremas hidratantes que no lleven ácido es lo ideal, usarlas solo por las noches y evitar el maquillaje es indispensable, sobre todo a nosotras las mujeres. Teller agrega que hay que utilizar mascarillas reusables. Otra recomendación muy importante es que nos estemos quitando en un lugar seguro donde estemos solo nosotros la mascarilla de unos 3 a unos 5 minutos para que la piel pueda transpirar, ¿verdad? Y lo otro también que yo le recomendaba a los pacientes es que pueden usar una mascarilla reusable que las podamos lavar todos los días y encima las mascarillas ya sea la N95 o las mascarillas quirúrgicas o las mascarillas que tengamos a mano, pero siempre el lavado de las que se puedan hacer es indispensable siempre con un jabón suave, no usemos cloro, no usemos detergente porque si quedan impregnados en nuestra mascarilla va a empeorar la situación. Noticias 12, Darlene Téllez.